Le doy una muy cordial bienvenida a este canal relacionado con lo que son reseñas y recomendaciones de lo que se va dando dentro del ámbito rock y metal. Mi nombre es Víctor y desde ya les digo que se suscriban, denle clic a la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que se habla en este canal. Estoy tratando de lanzar al menos 3 videos a la semana de lo que a mi juicio viene siendo lo más relevante dentro de nuestra escena. El día de hoy vamos a hablar de una banda quizás ya reconocida por muchos, por los que gustan del power metal sinfónico. Vamos a hablar de la banda originaria de la ciudad de Milán, Italia, la ya consagrada banda Frozen Crown, y que el día de hoy, 23 de abril de este año 2021, lanza su tercer trabajo, que lleva por título Winterbane, o Perdición de Invierno. Para hablar un poco de lo que es esta corta pero muy fructífera vida que tiene esta banda, le diré que su primer álbum del año 2018, The Fallen King, fue un álbum muy mediático que llamó mucho la atención para especialmente los que gustan del power metal, un disco con mucha influencia de lo que son bandas como Sonata Ártica o la banda, o los primeros discos de la banda Nightwish. Quizás por el hecho de tener una vocalista femenina en cuanto a la voz, la señorita Giada Etro. Este disco, como les dije, fue un disco muy bien recibido, por lo cual el año siguiente, 2019, su álbum Clone in Frost fue muy esperado y también fue un álbum que tuvo muchos réditos. Un disco muy... que nos llegó un power metal moderno, pero con mucha idea, con mucha frescura. Por lo cual, lo que pasó el año pasado, el año 2020, no fue para nada agradable lo que sucedió a esta banda, ya que como el título del álbum nos dice, sufrió una gran perdición de invierno, que fue la salida de 3 de sus miembros originales. Tuvimos la partida de la señorita Thalía Velaseca, guitarrista, el señor Filippo Sabatari, bajista, y el señor Alberto Mezzanotte, baterista. Por lo cual nos quedamos con solamente dos miembros originales, la talentosa y bella vocalista Giada Etro, y también vocalista, guitarrista, tecladista, compositor y cerebro de esta banda, el señor Federico Mondelli. Por lo cual tenía grandes expectativas para escuchar este disco. Especialmente por los miembros nuevos que se unieron a esta banda. Tenemos nuevos músicos: la virtuosa guitarrista Fabiola Belomo, el bajista Francesco Soff y el baterista Niso Tamassini, con los cuales, tras arduo trabajo, lanzan este gran álbum, que para mí es un gran álbum, compuesto por 10 canciones con una duración de 52 minutos 35 segundos. Lanzado por el sello que lo ha acompañado en su corta pero fructífera etapa, el sello Scarlet Records. Lo que me llamó más la atención al escuchar este disco es que tenemos un disco quizás el más pesado de la banda, ampliando los componentes clásicos del heavy metal y power metal, y entonces quizás un sonido más clásico de lo que es un heavy metal más directo. Vamos a llevar el heavy metal americano, manteniendo por supuesto lo que es el sentido de la melodía, pero quizás yendo a no tanta pomposidad, atenuando un poco lo que es la influencia sinfónica de las anteriores producciones. Encontramos monolíticos riff, las pistas de guitarra también están muy, muy bien hechas por el autor intelectual y compositor, el señor Federico Mondelli. Creo que ha hecho una labor estupenda. Y para mí, este disco viene significando algo importante para esta banda. Creo que es un disco como para consolidarlo definitivamente como una de las grandes bandas de power metal. Vamos a ir hablando un poco lo que es, primeramente, lo que es la portada. Creo que es una portada que me llamó mucho la atención, que representa mucho lo que es lo que ha sucedido en esta banda. Viene una especie de representar un poco lo que es un renacimiento
y lo que significa la lucha que ha tenido que enfrentar este último año especialmente. Y creo que no tan solo ha sido para esta banda, sino que para muchas bandas a nivel mundial. El hecho de no poder hacer conciertos, el hecho de no poder quizás trabajar normalmente, obviamente le ha traído problemas. Algunas bandas quizás hasta se han llegado a desintegrar por lo mismo. Entonces creo que es un trabajo muy meritorio. Por el hecho de tener componentes nuevos y entregar un trabajo de esta calidad, creo que tiene mucho más mérito aún. Creo que encontramos inmediatamente lo que son las pistas. Creo que tenemos estribillos pegadizos, las melodías inquietantes que siempre nos han entregado, han tratado de entregar a esta banda. Y yendo directamente a lo que es el álbum abre fuego con la agresiva Embrace de Knife, un asalto sónico con lo que son las guitarras, comandando lo que es la función de esta obra. Tiene cierto acercamiento a lo que es un heavy metal clásico, muy potente, los estribillos son muy pegadizos, los solos muy técnicos y melódicos. Creo que también encontramos una gran calidad lo que es la nueva guitarrista. Creo que le entrega ese plus, un plus importante a lo que es esta placa. En la siguiente pista, la segunda, tenemos la canción The World Soon, que sigue la senda de doble guitarras. Tiene un riff inicial que recuerda quizá a lo que es un Iron Maiden, pero inmediatamente pasando a lo que es el estribillo, ya captamos esa esencia de lo que es un power metal europeo. Mucha melodía, unión lo que es los coros. Y la tercera pista, la canción de Far Beyond, también resalta muchísimo. Creo que mantiene lo que es el nivel. En cuanto a la batería, creo que tiene una pegada tremenda. Tempo muy rápido y trepidante, que recuerda un poco lo que es los primeros discos de la banda Dragon Force. En cuanto a lo que es el juego de voces también, se mantiene un nos entregan un juego de voz interesante, lo que es mezcla de una voz un tanto gutural de parte del señor de Federico, unida a lo que es de la voz femenina de la señora Yada Etru, una voz más melódica. La siguiente pista, la cuarta, tenemos la canción The Lone Stranger. Tiene melodías muy épicas y memorables. La guitarra rítmica sobresale mucho. Quizás esa unión también nos inviten a mover continuamente lo que es la cabeza. Tiene zonas instrumentales muy expresivas. Creo que las partes instrumentales resaltan también muchísimo. En la quinta canción, la canción de Crown Eternal, la base rítmica va enclavada quizás un death metal melódico. Las voces guturales crean un puente que recuerda un poco lo que es el trabajo de la banda Blind Guardian. Obviamente esa unión de voces, como les dije, femenina y masculina, que van alternándose, crean momentos muy interesantes. También tenemos momentos progresivos en los pocos segundos instrumentales. Una de las piezas más interesantes a mi gusto. La sexta canción, The Water of the Dancer, tiene una concepción, quizás nos entrega una concepción más folk, que recuerda un poco lo que es la banda Enciferium. Tenemos coros masivos, guitarras con mucho sentido, lo que es melodía, tanto grandilocuentes, sublimes, y una canción muy, muy accesible, quizás para mí es una de las canciones que invitan más a lo que es la parte comercial. Tenemos la séptima pista, la canción Angels in Dirge, que nos entrega un gusto por nuevamente ese acercamiento a lo que es una buena forma de crear melodías y armonías. Acá tenemos la única colaboración de la señorita Federica Lana, procedente de la banda Volturian. Creo que también hace una labor sobresaliente, creo que le entrega ese plus diferente también a esta pieza. Y en la octava pieza tenemos la sorpresa del álbum, un cover de la canción de Nightcrawler, de la banda Judas Priest. Creo que en cuanto a la voz, la señorita Yada llega muy bien a lo que son las notas altas, pero creo que hay
una de las cosas que juega en contra es que se respeta mucho lo que es la versión original. Creo que para mí es un desperdicio dentro del álbum. No soy muy partidario de meter el cover entre medio de un disco. Creo que le quita algunos puntos, ya que el hecho de entregar un cover tan similar a lo que es la versión original, no, a no ser que nos entreguen algo novedoso que nos llame la atención. Aparte de la voz femenina, obviamente, pero no hay mucho respeto a lo que es una versión muy respetuosa a la original. Y por lo cual para mí no importa nada, creo que la parte baja del disco. En la novena pieza tenemos la canción de Tales of the Forest, que es una bella pieza instrumental que sirve para aperitivo, para disfrutar del último corte, que para mí sube el nivel del álbum. La canción de Blood of the Snow tiene guitarras trabajadas, una canción muy hímnica, muy bombástica. Tiene diversas atmósferas, diversos ritmos también, siendo a la vez quizás una de las piezas más complejas pero más fácil de escuchar. Para mí es un término de álbum que se logra hacer muy bien. Creo que es un cierre perfecto para el disco. Y quitando el cover de la banda Judas, para mí ha sido un disco prácticamente memorable dentro de lo que es el power metal. Pero no deja de ser un disco disfrutable, creo que es un disco que me resalta muchísimo. Para mí es el punto más alto de esta corta pero prolífica carrera de esta banda. Creo que esta banda nos puede entregar muchísimo aún. Y creo que en cuanto a mis expectativas se cumplieron muy bien. Creo que después de lo que fue la salida de tres de sus componentes, retomaron nuevamente o tratar de volver a sonar, darle sonido o sonido característico que habían tratado de impregnar a la banda. Creo que lo logran de muy buena manera, haciéndola quizá una banda más directa, un poco más pesada, pero creo que le dan un plus diferente y está muy bien logrado. En cuanto a la producción también, una producción estupenda. Tenemos a cargo al señor André Fusini, la única invitada, tenemos a la señorita Federica Lana, como les dije. Y el arte de tapa está hecho por el señor Federico Mondelli. Y bueno, para mí es un disco realmente estupendo, creo que es uno de los puntos altos dentro de lo que es power metal de esta etapa del año, un disco muy disfrutable. Y una banda también que viene a entregarnos un power metal muy muy fresco y hecho de la manera magistral. Así que para los amantes de power metal, este disco es un disco imperdible. Así que bueno, eso es lo que les traigo en esta oportunidad, amigos. Si les interesa el contenido, denle like o dislike al video para mantener o ayudarnos con el algoritmo dentro de YouTube. Y especialmente cuando se hablan de bandas no muy conocidas, como siempre les digo, y llegue a mucha más gente. Así que ya han ido saliendo discos realmente estupendos, así que ya estaremos reseñando en cuanto tengamos un poco de tiempo. Así que eso les traigo en esta oportunidad, amigos, y nos vemos muy pronto.